¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio, su espacio de Al Cierre de Edición, que como sabe, transmitimos en vivo y en directo desde la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, México, siendo precisamente las 11 de la noche, 11 en punto. Quiero decirle que seguramente usted ya debe de estar en la comodidad de su casa, en su camita. Y bueno, entérese de lo más relevante acontecido en la isla de manera sintetizada, de manera tranquila, de manera relajada. Quiero decirle además que hoy es jueves, ya mañana viernes. Gracias a Dios que ya mañana será viernes. Hoy es día 29, jueves 29 de mayo del año 2014. Así pues, nos vamos sin más preámbulos con la información. Y bueno, Sintra, aquí en Cozumel, quiero decirle, ha reportado que hasta el momento no ha habido vehículos, sobre todo de tipo de alquiler, que anden de manera irregular, los famosos piratas. Hasta el momento, precisamente, la representación del estado de lo que es Sintra en Cozumel dice, no hay piratas. En Cozumel no se ha detectado la existencia de vehículos de renta pirata o que carezcan de concesión, señaló el delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la isla Sintra, Herbert Uchim Canché. No te puedo decir con seguridad, pero ellos saben que en caso de que sí así lo estén haciendo, recaerían hasta en la cancelación de su concesión. Todo esto se da pues en cuanto se da un accidente o algo, pero igual los inspectores están al pendiente de esa situación. No creo que se esté dando en la isla de Cozumel. Pues llevamos un gran avance, tenemos aproximadamente como un 95%. Como te comenté, como se dio un plazo para que ellos pudieran cumplir, pues nosotros estamos esperando que se venza ese plazo. Bueno, eso es lo que Sintra tiene detectado. Recuerde que no tiene mucho personal y pues desafortunadamente, vamos, esta dependencia no está todo el tiempo haciendo, digamos, el monitoreo, el rastreo de unidades que probablemente sí estén dando algún servicio, pero que por lo mismo, por la escasez de personal, no pueden determinar o detectar este tipo de irregularidades. Así las cosas. Nos vamos a más información y esto relacionado, sabe, con el asunto de los accidentes aquí en Cozumel. De acuerdo a la primera regidora del ayuntamiento, Margarita Vázquez, dice que va a la baja el índice de accidentes en la isla. Sin embargo, independientemente de eso, van a poner, sabe, en operación ya el alcoholímetro. Están esperando nada más estas cosas que les llaman pipetas para precisamente ya hacer los filtros, generar el operativo. Así que, aguas, no le vaya a tocar a usted. El número de accidentes en este año ha disminuido, de acuerdo con las estadísticas que emite la Dirección de Seguridad Pública. Enero cerró con 21 accidentes, febrero con 46, marzo con 55 y abril con 57, lo que genera la suma de 179 percances en estos 4 meses, mismos que fueron provocados principalmente por la falta de precaución al conducir y el abuso en el consumo del alcohol. En ese sentido, Margarita Vázquez Barrios, primera regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, comentó que cuando les lleguen las pipetas que la Secretaría de Salud otorga a los municipios, se iniciarán con los operativos. Hay un programa a nivel estatal que maneja el centro de salud, que es un convenio que se realiza donde ellos te dan alcoholímetros. Sí tenemos alcoholímetros, lo que no tenemos son las famosas pipetas, que tú sabes que al momento de soplar, pues eso es desechable, ¿no? Se tienen que tirar. Entonces ya se está haciendo la gestión por medio de Secretaría Técnica, el presidente municipal ya dio la instrucción para que así sea y se firme un convenio y ellos nos proporcionen esas pipetas y otras cosas que refuerzan y evitan los accidentes de tránsito. Es con esa intención, ¿no? De que bajen los índices de... Pues sí, las cosas, tenga usted cuidado, mejor manténgase en su casa, no es una de malas que cuando se den estos filtros y ya esté en operación lo que es el operativo alcoholímetro, pues lo van a poner a disposición de barandilla y se va a quedar guardado un buen rato. Así que todos ya están advertidos, aquellos que les gusta salir a tomar y al mismo tiempo a manejar, mucha precaución. Y bueno, el día de hoy en el ayuntamiento, ¿sabe?, se homenajeó precisamente a un señor que de alguna manera es lo que vamos a decir, la persona que tiene todo el conocimiento acerca de la isla, de lo que es su historia, de lo que han sido sus antecedentes desde hace muchos años. Estamos hablando de Belio Vivas,
en el ayuntamiento fue precisamente homenajeado este personaje. En reconocimiento a su trayectoria como cronista vitalicio de la isla de Cozumel y con 36 años de servicio en esta encomienda, el profesor Belio Vivas Valdés fue homenajeado en vida en la 17ª sesión de Cabildo, encabezada por el presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, efectuada la tarde de este jueves. En relación a este homenaje, el cronista vitalicio dijo lo siguiente. Una sola palabra lo puede resumir: gratitud. No es frecuente, Domingo, el que se reconozca en vida a nadie. Todos los muertos son buenos, y por eso les decía en un principio que hasta parece que está uno en su propio velorio cuando todos hablan bien de ti. Sin embargo, que te lo hagan en vida es un sentimiento de gratitud mucho, muy especial para Freddy, para el Cabildo, para todos los que estuvieron aquí presentes, mis amigos de toda la vida. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos. Qué bueno que se sigue manteniendo informado en este espacio de Al Cierre de Edición, ya próximo a que usted vaya a descansar, seguramente ya está en su camita, o próximo precisamente a relajarse. Así pues, vamos a continuar con la información. Ya por fin quiero decirle que ya la rampa para las embarcaciones que se encuentra en la Melgar, a la altura, sabe, de la zona habitacional de la Sedena, recuerda usted ese punto, empezaron a hacer obras de remodelación. Pues finalmente el día de hoy ya se abrió para que todos aquellos que tengan barcos, lanchas, embarcaciones de cualquier índole, puedan ellos ya acudir a ese lugar y lógicamente entrar sin mayor problema al mar. Se realizaron trabajos de rehabilitación de la rampa para embarcaciones que se encuentra frente a la unidad habitacional de la Sedena. Con ello, se beneficiarán alrededor de 200 prestadores de servicios náuticos que diariamente utilizan esta rampa para emprender sus actividades turísticas. El director de la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, Roberto Marín Flores, dio a conocer que este sitio de desembarque tiene ya muchos años de haberse construido, y durante todos estos años no se había dado ningún tipo de mantenimiento mayor como el que se le dio. Sí, así es. Nosotros estamos trabajando ya en ello. De hecho, el día de hoy, como están viendo, estamos haciendo las pruebas ya con las embarcaciones. El día de ayer bajamos unas cuantas lanchas de pescadores y todo muy bien. Hoy, como ves, estamos bajando lancha de turoperadores. En este caso son flyboards. Y el trabajo está muy bien. Hemos visto que ha bajado muy bien. La gente les pone muy bien a ello. Y le estamos dando solución a un inconveniente que hubo y que habían problemas del estado de la rampa. Y vienen más noticias. El Instituto Garner tiene un programa sumamente interesante que ojalá otras escuelas replicaran en ese sentido. Es las famosas baterías. Usted, por ejemplo, pues para cualquier tipo de equipo electrónico, por ejemplo, controles remotos, utiliza estas baterías y ya cuando termina su vida útil, pues las están desechando y es una contaminación, pero de alto riesgo. Por tal razón, fíjese que este instituto está haciendo una colecta, una recolección especial de estas baterías para que sean canalizadas al lugar en donde precisamente deben de ir y no a la basura. En miras a reducir la contaminación por baterías, la escuela secundaria del Instituto Garner ha trabajado por año y medio en un programa de recolecta de estos desechos, cuyo vertimiento en el manto freático podría ocasionar una grave contaminación, aseguró el director de secundaria y preparatoria de esta institución, Esteban Quijano Hernández. Sí, bueno, es un programa que se inició ya hace aproximadamente un año y medio, por iniciativa pues de algunos padres de familia interesados en la cuestión ambiental, y pues bueno, nosotros como escuela nos sumamos a ese interés de los padres de familia, y desde entonces se pusieron pues en las oficinas algunos espacios de recolecta. Y en información también relacionada con la educación, con los institutos de educación aquí en la isla de Cozumel, lo que es el CEBETIS 28 continúa con esta campaña permanente de Yo no abandono. Recordará usted que en espacios informativos anteriores habíamos hablado de esta campaña en el sentido de que las autoridades de esta escuela están muy al pendiente de cada uno de los alumnos para que no abandonen sus estudios por cualquier razón que ésta sea.
y quienes los detectan son los propios profesores. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 28 continúa trabajando muy fuerte con el programa Yo No Abandono, lo anterior debido al serio problema que se tiene actualmente en las escuelas de nivel bachillerato, de la deserción estudiantil, por diversos motivos que influyen tanto en circunstancias de la escuela y el entorno escolar, como el entorno social, cultural y familiar en el que se mueve el alumno. Alejandro Escalante Medina, director del Cebetis Plantel Cozumel, indicó que una de las estrategias que utilizan para que los estudiantes puedan permanecer en la educación media superior es dotar de recursos al plantel, otorgar becas, dar orientación vocacional y darle seguimiento puntual a los casos que detecten a través de los maestros. Están viajando a Morelia dos profesores a academias nacionales, donde ya se empieza a trabajar un nuevo modelo pedagógico, que es el estudio invertido, es decir, que lejos de dejar tareas escolares a los muchachos en sus casas, que las mismas las realicen aquí, empezar a planear tus estrategias para que los muchachos las desarrollen aquí, porque vemos que desafortunadamente en casa no están cumpliendo con los quehaceres académicos. Bien, vamos a nuestro siguiente corte, no le cambie, regresamos. Qué bien que sigue usted con nosotros, debidamente informado al cierre de edición, y nos vamos rápidamente con más noticias. Se está implementando una capacitación dirigida precisamente a los prestadores de servicios turísticos en el caso de que si llegara a haber una contingencia producto de un huracán, pues tengan los elementos necesarios para informar y detectar a los turistas y de esta manera, a través de la información, que la gente esté tranquila por si acaso llegara a venir un huracán. En miras al inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, que incluye al Caribe mexicano, la Secretaría de Turismo SEDETUR imparte a hoteleros de Cozumel la capacitación requerida para el uso del Sistema Estatal de Localización de Turistas, CELTUR, mismo que, tal y como su nombre lo indica, permitirá localizar a turistas y dotar de información a sus familiares al momento de presentarse alguna contingencia, según lo comentó Fernando Perea Quintero, jefe de soporte técnico de la SEDETUR. Mira, estamos en una semana de capacitación, le llamamos, del sistema CELTUR, el sistema denominado por sus siglas Sistema Estatal de Localización de Turistas. Es básicamente una herramienta que ponemos a disposición de los hoteleros para que durante una contingencia de huracán, recordamos que este primero de junio empieza nuestra temporada de huracanes y hasta el 30 de noviembre, entonces durante una contingencia ellos tienen esta herramienta para que se genere la información pertinente y real y verificada por ellos mismos de qué ocurre con sus huéspedes antes, durante y después de la contingencia meteorológica. ¿Se imagina usted un grupo de terroristas preparando todo para hacer estallar una bomba de tiempo, un explosivo que tiene, temporizador? Y están ahí planeando este grupo de criminales. Pues quiero decirle que el karma es el karma y que les estalla. De eso trata el videoscopio. El siguiente video fue difundido en las redes sociales por diferentes portales antiterroristas y nos muestran a un grupo de hombres que parecen estar celebrando el hecho de que están a punto de ir a volar algo, cuando súbitamente una dosis masiva de karma se acerca a cobrarle sus malas acciones en contra de sus semejantes. El grupo terrorista con sede en Siria, mientras grababa un video que muestra a los miembros de este grupo terrorista todos sentados cantando alrededor de rifles apilados de manera amenazante y una bandera en la pared encima de ellos, de repente hay un auge masivo y la cámara se dispara fuera de la pantalla. Cunde el pánico y los hombres corren como locos gritando ¡Alá Akbar! Estos hombres se dice que son de un grupo terrorista llamado Takfiris, un grupo patrocinado por extranjeros que se le atribuyó la responsabilidad de numerosos ataques a través de Siria, Líbano e Irak. Pero en esta ocasión, el karma regresó a ellos de una manera bastante curiosa, y es que sus mismos explosivos se detonaron para su sorpresa. Una de cal por las que van de arena. Al final, todo se paga en esta vida.
Hasta aquí las noticias. Usted está debidamente bien informado. Puede ir a descansar. Yo lo espero el día de mañana, viernes. Gracias a Dios que es viernes. Soy Héctor Polo. Pásela. Pásela muy bien.